soul. Now it does you home. Close to godliness, I hope. Be bold. Be bold. Be bold. Be bold. If today was your last day, who'd be your company? What do you wanna be? What do you got to relieve? The fear you got to release. Esto ha pasado. Esto es real. He vuelto a mi color natural de pelo. Hace que no me veo así de morena. No os exagero, en primero de la ESO yo ya me hice mis californianas. Como que siempre he tenido ahí un toque rubio. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Es un cambio, la verdad que tenía ganas de como cerrar este año con un cambio. Bueno, a veces una solo necesita arreglarse un poco, sentirse un poco más bichota para aceptar un cambio. Y la verdad que ahora me veo bastante más mona. If I take my time and really listen, I could prove that I am willing. Then I might start healing. Be bold. Be bold. Your company. What do you wanna be? What do you got to relieve? The fear you got to release. If today was your last day, who'd be your company? What do you wanna be? What do you got to relieve? The fear you got to release. Bueno, hoy que tengo más tiempo, me voy a hacer mi rutina de pelo como más intensificada. Es uno de mis propósitos, seguir cuidándome el pelo, tenerlo sano. Lo primero que hago siempre es pasarme un peine, cepillo por el cuero cabelludo para activar la circulación. Y lo hago tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Vale, voy a terminar de peinarme bien el pelo con el cepillo de Olivia Garden, que me encanta porque como que se amolda bien al pelo, tiene varias púas y no tira nada del pelo, entonces no lo casca. Vale, una vez que me he peinado todo el pelo, vamos a pasar al aceite. El que estoy utilizando es este de aquí y tiene bastantes ingredientes como argán, sésamo, fruto de la pasión, romero, cola de caballo, té verde. Estoy utilizando el cuero cabelludo. Sí que es verdad que te pone que también lo puedes utilizar para las puntas, tal, pero a mí me gusta utilizarlo así. Y básicamente lo que hago es dividir el pelo en secciones y con la pipeta lo aplico. Voy echando por todo el pelo y luego ya masajeo. Y súper importante también la parte de atrás.
Y ahora sí, masajeamos para que penetre. Y para las puntas voy a echar aceite de argán. Voy a recoger todo el pelo. Ahora que voy a hacer la comida, me lo dejo actuando. Para mí, YouTube es una plataforma que amo, adoro, para mí es un entorno seguro. Y al final es como que siento que hay tantas plataformas que tienen contenido tan rápido que YouTube, que al final tardas mucho en crear el contenido y en editarlo, como que lo dejo un poco más a un lado porque hay muchas veces pues que no tengo tiempo, que implica más trabajo. La verdad que el trabajo de YouTube está recompensado por vuestro feedback, porque lo que es la plataforma en sí, o sea, no está pagado, sinceramente, porque es mucho trabajo y bueno, la plataforma no compensa. El caso es que, bueno, me habréis visto que estoy haciendo la maleta porque me voy a ir unos días a Burgos, me vine a Madrid. ¿Qué pasa? Que no hay mucho trabajo y encima hace malísimo. Entonces como que no estoy haciendo nada, estoy todo el día en casa. Me voy a ir este finde, realmente hoy es miércoles, entonces me voy como más que el finde. Me aprovecho, estoy allí, veo a mi familia que también me apetece y todo eso. Nada, ya tengo la maleta lista, en poco coger el bus, pero os quería enseñar antes de nada cositas que me he comprado tanto de rebajas como alguna cosa de casa y así. Que os lo quiero enseñar y es que al final en YouTube yo consumía mogollón de hauls, es el YouTube antiguo que yo amaba hasta las trancas y aquí pues va a haber otra parte de haul. Es que sin ir más lejos yo empecé haciendo vídeos de haul. Bueno, empiezo por cosas de casa. Y obviamente lo primero tenía que ser mi nueva tabla, que os he dado el coñazo por Instagram, que si no me seguís os lo voy a dejar por aquí, Iris Hermine. ¿Por qué amo tanto esta tabla? Porque es preciosa, o sea, es preciosa. Pero me recuerda las vibes de Matilda de Fred, o no sé cómo se pronuncia, pero me recuerda esas vibes. Uno de mis propósitos es estar más tiempo en la cocina, cocinar bien, cosas que me nutran, aprender más sobre nutrición, porque al final es como que siempre quiero comer rápido y me hago cualquier cosa. Así que esto me motiva. También, tema cocinar y todo eso, me he comprado el Leque, que si no lo conocéis es un estuche para hacer la comida al vapor. Y bueno, yo me he cogido este, que es como una edición que han hecho con Zara Home, y me encanta, o sea, el verde es precioso y aparte estaba en rebajas, me costó 15,99, creo que el Leque cuesta como 30, entonces pues lo vi súper bien y le voy a dar bastante utilidad. Vale, esto ya es como más chorrada, cursi, pero vi esta tacita en Tiger y me encantó, creo que costaba 2-3 euros y no sé, como el rosita, fan de tal, soy un poco adicta a las tazas. Otra cosa que me he cogido es esto de aquí, que es de Natura, y básicamente es un kit que te viene con el incienso y la piedrita de jade. Básicamente lo hago porque quiero meditar más, quiero dedicarme esos tiempos, desconectar y conectar conmigo misma. Quizá esto como que me motiva a hacerlo, todavía no lo he probado porque os lo quería enseñar, pero bueno, ahí como veis viene la piedrita. Lo único que necesito es como un recipiente para poner el incienso. Tienes que meditar con la piedra en las manos y poner el incienso y bueno, lo haré y os contaré. Otra cosa que me he cogido es este rollo de aquí, que es como un rollo masajeador, pero básicamente se utiliza para masajear los músculos, drenarlos, que se regeneren antes, ayuda para las agujetas. Al final es como que el músculo es como una esponja, está llena de sangre, hay que moverla, hay que amasarla. Es así, además pequeñito, que yo he visto como otros, pero mucho más grande. 14 euros en una tienda que os voy a escribir por aquí porque no me acuerdo, creo que era Mini Show. Bueno, paso a cosas de ropa que yo pensé que no iba a caer, pero he caído porque soy un blanco muy fácil y débil y había cosas muy monas. Obviamente consumo muchísima ropa también de segunda mano, soy consciente de que tengo mucha ropa. Ahora mismo, que sepáis que voy a hacer una subida tocha a Vinted, porque quiero vender muchas cosas que
literal me las he puesto una vez y no más. Así que lo voy a subir. Estad atentos también a mi Vinted. Os lo voy a dejar por aquí también. No me enrollo. Os voy a enseñar. Empiezo por Zara. Bueno, vais a ver que últimamente estoy un poco loca con el tema de la lencería. O sea, me encanta. Siempre he sido como bastante fan de la lencería y he consumido mucha lencería. Pero es que ahora, como además se lleva el estilo este así lencero, como más delicado, y es que me siento muy identificada con ese estilo. Así que, en primer lugar, empiezo con este jersey que me lo voy a poner. Tal y queda tal que así. Me parece súper bonito con las transparencias. Las mangas me parecen muy especiales. No sé, me encantó. Costaba 17,95. Sigo con esta camiseta que pone Angel Vibes. Este Zara Kids. No me avergüenzo. Soy ese tipo de persona que compra en Zara Kids. 8,95. Una camiseta básica, blanca, muy mona, ajustadita. Yo llevo la talla 10. Lo siguiente es esta falda que ahora os voy a enseñar puesta. La tenía fichadísima en web y me encanta también. Lencera, con brillitos, transparencias. O sea, es increíble. O sea, es que la amo. Creo que da un rollo muy guay a los looks. Lo puedes combinar también con cosas largas, cosas más cortas. Queda ahí un poco en la cintura, que esto como que no me encaja demasiado. No sé, me parece muy, muy especial esta falda. Y como veis, es un poco transparentita. Pero siempre te puedes poner un pantalón debajo o así. Vale, paso a esta camiseta, que también es lencera, con brillitos. Y es así como en un beige. No sé, me encanta. Me ha costado 15 euros. Vale, queda tal que así. Pero es que de verdad, yo creo que con una camiseta básica debajo no se ve tan increíble con el sujetador y tal, pero con otro blanco queda bastante bien. Vale, paso a dos vestidos lenceros. En primer lugar, este lila, que es precioso, la espalda es increíble. Lo único malo es que yo no tengo mucho pecho, entonces voy a tener que cogerle porque, en fin, mi pecho no sujeta demasiado. Bueno, y la joya de la corona de mis compras en Zara, este vestido negro lencero. Lo único malo es que este botón venía roto y lo tengo que arreglar. Pero también 30 euros. O sea, ¿cómo es esto? Es que el tejido es espectacular. Bueno, bueno, bueno. Es que yo me casaría con este vestido. Me da igual el blanco. Yo voy con este vestido negro. Es que vamos, es que me caso con él, me caso. Vale, y por último os voy a enseñar dos abrigos. Por último, en ropa. Este abrigo. O sea, este abrigo lo he titulado como el abrigo de mujer exitosa que yo no sabía que necesitaba, pero sí. Es de una tienda vintage que está en Tirso de Molina, se llama Mosaico y es nueva. O sea, ¿cómo es esto? Me ha costado 49 euros, no es pelo de verdad, pero la verdad que está muy bien conseguido. Es súper suave, abrigo Monty. El otro es este abrigo, que es así como de vaquero, deslavado, es súper largo. Larguísimo, como podéis ver. Y este lo encontré en una tienda que se llama Moda Re, que también es vintage, y me ha costado 15 euros, o sea, ¿what? Y ya por último os voy a enseñar unas cositas de skincare y creo que hay una de make-up. Bueno, en primer lugar, este neceser también es de rebajas. Es de la zona de Zara Kids y me pareció muy mono y es bastante grande. Me ha costado 10 euros. Vale, en primer lugar, mi crema favoritísima que me está salvando la vida, y más ahora que he proyectado la piel bastante bien, pero he tenido un brote de dermatitis heavy donde pues me tengo que aplicar corticoides, se me saca mogollón la piel, el corticoide es súper malo, y me echaba esta crema y la verdad que he recuperado mi piel en 3 días. Súper hidratante, yo la aplico en labios, en pestañas para hidratarlas, no en la raíz, sino en las pestañas por fuera. Y bueno, como estuve con el equipo de Druni, que la verdad que son, que no sé si verán este vídeo, porque no sé si ven YouTube, pero si lo están viendo, os amo. O sea, son majísimas. Es que da gusto cuando trabajas con gente así, conocerlas, ponerlas cara, no sé, y ver las maravillosas personas que hay detrás de muchas marcas, pues la verdad que me encanta y me llena el corazón. Entonces, como viajé con ellos, pues salió el tema de conversación de que yo soy muy adicta al liposan. Tengo tanto el rojo como el que es así más granate, que es el Blackberry y el Cherry Sign, adicta. O sea, siempre que lo veo, porque siempre está agotadísimo, compro. Es mi producto estrella. Pues una vez fui a Druni en busca del Black Honey porque tenía como un vale de regalo que me habían hecho y quería descambiarlo. Y yo, o sea, en TikTok vi este pintalabios un montón y se lo comenté a ellas. Majísimas. Me lo enviaron a casa. Majísimas. Es que estos detalles, os juro que marcan la diferencia. Es un pintalabios increíble. Lo subí también a TikTok porque, amigos, si no me seguís en TikTok, subo muchas cosas. Pero, bueno, es que ahora justo llevo ya el otro debajo. Pero da un tono natural que se amolda a tu pH de la piel, entonces cada uno es un tono diferente. Pero tira como entre granate, marroncito, súper natural. También lo he utilizado en las mejillas y queda súper bien. Lo amo, lo amo. Bueno, y otra cosa que os quería enseñar es que me han enviado de Fenty Skin, que también son majísimos, un nuevo serum de niacinamide. O sea, ¿cómo es el packaging de Fenty? Y lo tengo que probar, pero es que todo el packaging, o sea,
¿What? Lo que pasa es que eso, cuando he estado con el brote de dermatitis, justo me vino cuando ya tenía el brote. Y claro, no podía meter mucho producto en mi piel porque estábamos en crisis. Y bueno, esas son las cositas. Ya voy a cerrar la maleta porque nada, me voy a Burgos. Así que supongo que ya nos veremos ahí. Lights on, but there ain't no one in the apartment. I was shotgun to the airport, think I'm getting carsick. We gave 2 years to the relationship. Now the time's gone, did we waste that shit? Didn't move all the way to New York, just the bartend. But I can't stand looking in your eyes, scared of what I'll find. I can't give you what you want without losing. Creo que ya es tarde para decir buenos días, porque básicamente ya son las 2:30, o sea, me voy a poner a hacer la comida ya. Esta mañana he estado haciendo un poco de ejercicio, tenía que, bueno, grabar unas cositas y en parte os quería enseñar unos productos de maquillaje, que son los que he grabado y con los que me he hecho este make-up. Estoy súper contenta porque yo conocía esta marca, principalmente la conocía porque es una marca española y había visto que hacía productos naturales, veganos, sin tóxicos, tal, pero para el pelo. Y yo no conocía esta línea de maquillaje. Para empezar, lo que es el packaging ya es increíble, es la marca Coconut, que yo creo que todo el mundo como que la conocemos por eso, por pelo, incluso tienen skincare, pero yo no sabía que tenían make-up. Lo que me gusta de este maquillaje es que es muy natural, la base, o sea, es súper suave, es, vamos, maravillosa. Y me he enamorado de este, o sea, es que... ¡Oh! Ya sabéis que yo soy un poco loca de lo que son en plan coloretes, pintalabios y tal. Vale, pues este producto tiene una esponjita y tú te lo aplicas así y con el dedo difuminas. Y todo el packaging que tiene el maquillaje es alucinante. Os voy a enseñar también el iluminador, que es de cristal. Me recuerda un poco a la marca de Glossier. Es de cristal y tiene dos partes. Uno que es como el iluminador más doradito y otro que es como más rosita. ¿Cómo demonios esto? Mirad también el corrector. So cute. Y luego encima viene con el pincelito para aplicarlo. Esta es la base. Es súper mono y también es de cristal el packaging. Luego está esta paleta, que me parece muy guay también como para el día a día. Viene con el espejito y luego aquí las sombras. Y esto es como los polvos para fijar el maquillaje. Y un poquito más de colorete, que este es como tono más melocotón, más natural. Monísimo. Buenos días, chicos. Vamos a ir con el skincare que os quiero enseñar porque en casa de Pablo tengo productos diferentes que en mi casa de Madrid, entonces os voy a enseñar. Para empezar, traigo el spray de Yepoda, que es súper pequeñito, es, me lo puedo llevar muy fácil. Y esto es como un tónico, que es con lo que empiezo. Amigos, este es mi flequillo que me corté. A ver, el otro día cuando me lo corté no estaba encantada, pero hoy la verdad que no lo veo tan mal. Al principio me veía un poco rara, hoy ya me estoy acostumbrando. Sigo por este producto de aquí, que es niacinamida de Fenty Skin. Haces así y te saca justo la cantidad. Paso a la cafeína de The Ordinary, que lo aplico en la zona de las ojeras. Y como que hidrata y ayuda a que las ojeras no se vean tan oscuras. Y siempre en la zona de los ojitos, del contorno del ojo, lo hago con este dedito. Para cremita voy a utilizar este de aquí, que es de Estée Lauder, que deja la piel súper hidratada. Y aparte tiene un poco de protector solar, súper poco, 15, o sea, casi nada. Obviamente luego me voy a echar protección solar, porque con esto no hacemos nada, chicos. Para los labios voy a utilizar el Aquaphor de Eucerin, que ya sabéis que lo utilizo para hidratarme los labios y para todo. Y por último, protección solar, que esta es la de Isdin. Es la de Fusion Water, entonces no se siente nada pesada. Y me echo dos dedos. Bueno, chicos, nos vamos a poner de mani manitas Pablo y yo
Y vamos a pintar un zapatero que hay aquí en casa de Pablo con esta pintura de aquí, que es el tono oliva, que nos encanta el verde este, que seguro que la conocéis, es como la típica marca que hay en Bricoleal y estas tiendas. Y creo que el bote costó como 14 euros, más o menos. Mirad, es este mueble de aquí, que básicamente Pablo mete sus zapatillas. Así tiene un poco más de gracia, que al final pues es un mueble normal, entonces tampoco nos importa demasiado. Pero bueno, va a quedar ok, así que a ver qué tal, vais a ver el proceso. Vale, chicos, así ha quedado, que como veis ha quedado fenomenal. Y bueno, ahí hemos probado a echar un poquito de cera, que hay como una cera para cubrirlo y tal, pero no nos ha gustado porque queda como un poco de ronchones. Y la verdad que el acabado de la pintura ya está súper bien, que hemos utilizado los rodillos estos de espuma. Y la verdad que genial, porque con los rodillos de pelo como que suelta pelo y deja más textura, y esto deja como un aspecto súper lisito. Y aquí tenemos las baldas, que se están secando también. I can't give you what you want without losing what I need.